tenemos al profesor Bastos. Él es profesor de ciencia política, licenciado en ciencia política y doctor en economía, si no me equivoco, ¿no, profesor? Así es. Un lector voraz y un referente para mí, defensor del anarcocapitalismo, del paleolibertarismo y también uno de los defensores y referentes de la Escuela Austriaca de Economía, que junto con el profesor Huerta de Soto, que tuve la oportunidad de trabajar para su compañía y conocerlo personalmente, pues para mí son uno de los mayores referentes a nivel mundial. Bueno, es un honor muy grande, no exagere usted mucho. Pero muchas gracias por sus palabras. Sí, Muy bueno, bien. A ver, yo le he visto todas sus entrevistas y sé que usted es una persona humilde, que eso también es de agradecer, pero sí que quiero decirle que para mí usted está más o menos a la altura del profesor Huerta de Soto. Ya me gustaría. Vale, pues el anarcocapitalismo, toda la teoría anarcocapitalista es una teoría para cuatro, solo para cuatro intelectuales, como por ejemplo usted, el señor Huerta de Soto, Murray Rothbard en sus tiempos, Hoppe, o es algo que realmente se puede aplicar o es un método para llevar a cabo y poco a poco ir transformando la sociedad. Ver cualquier teoría económica, social, de cualquier signo, ¿eh? Las masas de gente no son marxistas, ni son keynesianas, ni tienden a ser utilitaristas, ni cualquier doctrina filosófica o social. Pues normalmente la elaboran pues gente que se dedica pues a escribir, a estudiar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí es el rasgo común con qué cosa. Ahora, mi idea es que el capitalismo, aparte de ser una teoría pues más o menos utópica, más o menos que sea, digamos, que esté en los reinos de la alta teoría, ¿no? Como se decía antes, me gusta también que tenga algún tipo de utilidad práctica. En el sentido de que yo no soy un activista, en el sentido de que yo no sigo ningún movimiento social, ni hago activismo político, ni ando en política, o sea, no quiero, ni siquiera tengo diseñado, ni yo, ni los otros pensadores, un modelo de cómo debería ser una sociedad anarcocapitalista, sería constructivismo, ¿no? Mi idea es ver si todas las funciones que a día de hoy presta socialmente el Estado pueden ser prestadas de otra forma, ¿no? O sea, sin el uso de violencia más o de violencia o de métodos más o menos coercitivos. Digamos que esa es la idea. Ahora bien, una vez que empezamos a estudiar así, primero nos obliga a investigar, a ver cómo se hacían las cosas en el pasado, cómo se hacen en otros sitios y cómo se podrían hacer en otros sitios o en el futuro. Esa es la idea. En ese aspecto puede tener aplicaciones prácticas. En el sentido, por ejemplo, yo creo que toda la doctrina del blockchain y toda la doctrina del Bitcoin está inspirada en este tipo de pensamiento. Eso ya lo decía Hayek, ¿no? Eso lo decía Hayek. Sí, en el sentido de cómo podemos hacer un dinero sin base estatal. Si se puede hacer o no. Y cómo se puede hacer un sistema de registros sin base estatal, que es otra función que presta el Estado. Entonces hay esa idea, ¿no? De intentar ver si es posible o no llevar a cabo las muchas funciones que hoy día presta el Estado de otra forma o incluso de una forma mejor. Eso ya es, ese es el debate. Entonces, respecto, tiene utilidades prácticas. Primero porque nos enseña a conocer cómo funcionan los mercados, ¿no? Cómo funciona la sociedad, o cómo podría funcionar, digamos, funciones que se pueden parecer extrañas, ¿no? Por ejemplo, como las prisiones o como los sistemas de sanidad, los sistemas de salud, etcétera, cómo podrían montarse de otra forma. Y segundo, si esa forma nueva de montarse es mejor o no que la anterior. Ese es el debate, es un debate muy rico. ¿Qué pasa? Obliga a investigar, obliga a estudiar, obliga a conocer las cosas, obliga a hacer lo que, como dije antes, arqueología intelectual, ¿no? O sea, ¿en qué medida podemos sustituir todas y cada una de las funciones que presta el Estado? Pero es muy interesante porque nos obliga a pensar, a confrontar, a debatir, por lo menos primero en el ámbito teórico y ver si esto que nosotros proponemos como utópico se hizo o no en el pasado. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho la antropología, en el sentido de ver cómo los pueblos que no tenían Estado resolvían los problemas que atendemos cotidianamente. A lo mejor, puede decir usted, eso para una sociedad moderna no vale, ¿vale? Pero otra cuestión, la cuestión es, ¿se puede hacer o no? La segunda cuestión sería, ¿es deseable o no? Exacto, es lo que le iba a decir. Usted estaba hablando de la factibilidad, yo le iba a decir ahora de la deseabilidad, si es deseable o si funcionaría mejor. O sea, incluso si llevado a la práctica, por ejemplo, imagínese toda la sanidad privada,
sin que hubiera una sanidad universal que atendiera a la gente que no tiene tanta renta o a los más pobres, eso sería deseable. Obviamente ahí habría que hacer trabajo estadístico de decir, pues mira, antes cuando había estado, pues había X personas que se morían por fallos medios técnicos o porque no había suficientes hospitales, suficientes médicos, etcétera. Pero ahora privatizándolo todo, pues hay o menos o más muertos o menos acceso. Eso habría que verlo así A también. ver, primero hay que hacer las comparaciones correctamente. Es cierto que en el pasado, yo creo que la sanidad pública, así tal cual, debe ser un invento del siglo XX, ¿no? Antes existían sistemas de mutuas, por ejemplo, Con Otto von Bismarck, ¿no? ¿no? No, eso fue las Las pensiones. pensiones, correcto. Bueno, cada país es distinto, ¿eh? Cada país tiene su sistema. Pero yo creo que a nivel generalizado, los sistemas actuales de salud, por ejemplo, el español, que es un sistema tipo Weberich, ¿no? Son un invento del siglo XX. Pues en el siglo pasado, ¿cómo hacían? En el siglo pasado, por ejemplo, había sistemas de mutuas. Entonces, muchos trabajadores asociaban a través del sindicato. Un sindicato tiene una función que no es exactamente la que tiene hoy, sino que era de ayudar a los trabajadores, pues, a cumplir función social. Fueron pioneros en pequeños sistemas de ayuda social, como pensiones de viudedad. Fueron pioneros a la hora de, por ejemplo, establecer sistemas médicos para sus asociados. Fueron pioneros a la hora de establecer cooperativas de vivienda, ¿no? Pero digo, es que antes, efectivamente, antes los muy pobres, pues se morían de sanidad. Eso es correcto. Es decir, antes de haber este sistema se morían de hambre. Cuidado. Se morían de sanidad, pero también se morían de hambre, ¿eh? No solo de sanidad. Quiero decir, los medios que había en el siglo pasado eran muy malos, pero en todo, ¿eh? En todo. Es decir, en la vivienda era muy mala, la sanidad era muy mala, la comida era muy mala, etcétera, y muchas veces insuficiente. Yo creo que el hambre en España debe acabarse, pues, a mediados, finales del siglo XIX. Hambre a gran escala, me refiero, las hambres cíclicas que había antiguamente, ¿no? Pues hubo hambres por guerra, la guerra civil, etcétera. Es decir, el hambre así, yo recuerdo haber leído en algún libro, creo que en los precursores que se describen hambres en España, por lo menos en Galicia, en el siglo en 1860. O sea, que antes era todo malo, no solo era la sanidad, era todo malo. La pregunta es, con los medios que tenemos hoy, y financiado de otra forma, ¿podríamos establecer una sanidad barata, de calidad, accesible para todo el mundo? De la misma forma que conseguimos que toda la población esté alimentada o toda la población esté vestida, repito, que son más importantes los dos que la sanidad. Claro, Porque la sí. comida y el vestido, sin comida y vestido en un clima, por ejemplo, como el que estoy yo, estamos muertos Pero claro, no es lo en poco mismo, tiempo, pero no es ¿eh? lo mismo comprarse una sudadera o un kilo de patatas que pagarse una operación que vale $20.000. Ahí está la clave. Claro. Cipolla, en su historia, creo que la historia económica de Europa, explica que un campesino, un trabajador del antiguo régimen, gastaba el 80-90% de su trabajo, de su sueldo, en comida. No sé si es correcto el dato, ¿no? Yo recuerdo haberlo leído. Se gastaba casi todo en comida. Y la comida era, en términos de horas trabajadas, era muy cara. ¿Cuál fue el logro? Yo creo que del capitalismo, pero bueno, pues se podía entrar en debates. Claro. Abaratar la comida, abaratar la comida espectacularmente, abaratar la ropa, por ejemplo, espectacularmente. De hecho, es frecuente que buena parte de la población tenga varias piezas de ropa. Antes eso no era frecuente, todo el mundo va calzado. Eso se ve como una cosa normal. Antes no lo era, ¿eh? Antes no lo era. Es decir, que nos olvidamos de muchas cosas. El calzado generalizado yo no es, es relativamente reciente también. Y la comida garantizada también es relativamente reciente, ¿no? Entonces, la idea es, ¿se podría? Ese es el debate, igual no se puede. Ahí está el debate. ¿Se podría hacer con la sanidad lo mismo que se hizo con la comida, con el vestido, con la electrónica, por ejemplo, todos los teléfonos móviles y todas esas cosas que son de uso casi general en la población? O incluso bienes como el automóvil o como otro tipo de cosas, ¿por qué eso se abarataron? ¿Por qué se consiguió que cosas eran carísimas? Recuerdo que los primeros computadores, el primer computador me costó los medios sueldo de un año. Estoy hablando de hace más de 30 años. Sí. Y era una patata. O sea, eso era una cosa que no, hoy en día ni se concibe, ¿no? Pero ¿cómo se consiguió abaratar eso? ¿Cómo se consiguió que los automóviles pasaran de ser? Los primeros automóviles equivalían a tener un avión en términos de renta. Los primeros automóviles que hubo a principios simplemente los tenían el equivalente a tener un avión a día de hoy. ¿Por qué se abarataron? La idea es porque la sanidad o la educación, otros, o la vivienda incluso,
no se pueden abaratar en relación a las horas trabajadas de la misma forma. Igual no se puede, pero yo creo que sí que se puede. ¿Por qué no se innovan esto? Porque están sectores como estancados, ¿no? Eso es lo que me llama a mí la atención. Si se podría mejorar, igual no se puede, cuidado. Entonces tendría que callar, etcétera. Pero yo creo que sí que se puede, por lo menos discutir el tema, que es un tema que no se discute, será como algo sentado. Además, pensamos que el sistema de sanidad español, por ejemplo, es el único de los sistemas posibles. El público quiere Hay muchos decir. sistemas. ¿Qué? El El público. sistema español es un sistema beberí, es un sistema de la cuna a la tumba y gestionado directamente por el Estado, en buena medida. Hay sistemas indirectos, sistemas de cajas o sistemas corporativos, ¿no? Que son a través de cajas de seguros, parecidos, por ejemplo, esos son los sistemas que hay en muchos países de Europa, parecidos a lo que es el MUFAS español. Sí, luego hay de capitalización, mixtos, ¿no? Y demás. No, son se paga una suma y te aseguran. Eso empezó en No, Inglaterra, puede ser, ese tipo de en sistema. Inglaterra es el sistema beberí, es un sistema universal. Es el que tenemos nosotros, ¿no? Ah, Y otros es países. igual, Nuestro sistema es universal y lo gestiona el Estado directamente. En otros sistemas, el Estado puede ayudar, el Estado puede regular, ¿no? Pero no lo presta directamente, lo presta a través de cajas de seguros. Como, repito, como es el MUFAS español o las mutualidades de funcionarios. Eso se conservó. Hay sistemas como el de Singapur, hay sistemas como el suizo, hay sistemas de los que podíamos aprender. Es decir, porque tiene que ser el único sistema nuestro, el no, único sí, posible, ¿no? está Entonces, claro. es otro debate. La pregunta es, ¿se puede abaratar o no? Sí, Es una cuestión. Yo creo que tecnológicamente hay muchos avances. Están los hospitales SETI, por ejemplo, de la India, y ley de experimentos en Oklahoma, en sistemas de sanidad totalmente privados que están, digamos, abaratando muchísimo, por ejemplo, los costes de las prótesis y otra cosa. No soy exactamente un especialista, pero pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué eso no se abarata y las demás cosas? Y en educación, no digamos. Esto que estamos haciendo nosotros, pues puede ser considerado una forma de educación. no, lo de la En educación, el yo no tengo ninguna duda. sentido de que nosotros hablamos de temas, la Sí, gente que sí, quiere sí. verlo lo escucha y está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero escucha un tema y supuestamente pues, puede aprender algo a favor o en contra o por lo menos interesarse por el tema. Esa es la idea. Hoy en día Pero con Internet. para mucha gente es prácticamente gratuito, porque tenemos un montón de material gratuito en Internet que Correcto. podía complementarse con otros tipos de sistemas educativos, ¿no? Con el sistema educativo normal. Es decir, ¿por qué no puedan adaptarse El las problema escuelas? en la educación es que las universidades o el Estado, ¿no? Es como que te da el título. Porque aunque sean universidades privadas, el que marca el currículum escolar o universitario es el Estado, ¿no? Que es como que tienes que tener el titulito de yo soy licenciado en políticas o soy licenciado en economía. O sea, al No, pero fin y al cabo aparte, el que lo expide es el Estado. la educación o otro, tienen costes de oportunidad, en el sentido de que, por ejemplo, tienen costes de desplazamiento. No solo es el hecho de que la educación supuestamente sea gratuita, gratuita en el sentido de que no se paga de forma directa, se paga de forma indirecta a través de impuestos. Pero y no se paga el hecho de la educación, pero uno tiene que desplazarse, tiene que moverse, tiene que comer allí, muchos padres tienen que adaptar sus horarios al horario escolar, ¿no? O sea, no permite flexibilidad. Ni siquiera flexibilidad de acuerdo a lo mejor con los biorritmos del niño o de la niña, en el sentido de que a lo mejor el chico prefería clase de tarde. Sí. Como No, prefiere estudiar otras cosas que no sea. otras cosas, pero bueno, quiero decir, y aparte, obviamente, porque tiene que haber un currículum único, etcétera, ¿no? Y porque no puede haber currículos en competencia que se mejoren, y repito, pero yo creo que se podría, complementado con los sistemas tradicionales, yo creo que se podría abaratar muchísimo, muchos aspectos, por lo menos. Sea, ¿usted lo de Montessori, por ejemplo, lo ve bien todo eso? Yo veo que compitan, no soy pedagogo, entonces sé que hay varios modelos educativos, Montessori o otros sistemas, ¿no? Que son los sistemas pedagógicos. Hay muchos, desde los más libertarios, tipo Summerhill, a los más autoritarios, tipo escuelas militares. Es decir, son muchos sistemas que deberían operar en competencia. Lo que pasa es que los sistemas como los nuestros no operan casi en competencia, porque los currículos son los mismos, los horarios, etcétera, son muy semejantes, difieren a lo mejor en la tecnología o las técnicas que se usan, los principios que se usan en las clases, y ahí varían algo, pero realmente están muy homogeneizados, y de hecho están homogeneizados por exámenes de estado, tipo selectivo, ¿no? Que hace que todos los niños al final o todos los jóvenes tengan que estudiar todos lo mismo y al mismo tiempo. La geografía, ¿no? Manipuladora. No, la geografía, por ejemplo, y muchas otras asignaturas. Todas tienen, no adoctrinadoras, todas tienen algo de útil, obviamente, y se aprenden cosas con ellas, no estoy negando tampoco. Pero hay cierto sesgo, digamos, por parte de quien financia Sí, no, claro. quien financia la cosa. Es decir, que tiene un componente también de crear hegemonía, para usar un concepto así gramsciano, ¿no? Esa sería la idea. Pero digo, mi idea es, ¿se puede abaratar eso o no?
Ya, sí. Abaratar y mejorar la calidad al mismo tiempo, ¿no? Como muchos otros bienes. Porque no se puede. Por ejemplo, miremos la educación no regulada, no estatalizada, academias de inglés, academias de música, todo tipo de cosas. No está evolucionando en cualquier momento. No se combinan a lo mejor clases con más flexibles, modulares, con sistemas tutoriales en internet, etc. Sí, no, está claro, y aparte con las Yo, un alumno tecnologías. mío me decía que aprendió inglés con tutoriales de este estilo. No sé si lo aprendería bien. No todo el mundo es igual tampoco, ¿no? Cada persona necesita un ritmo distinto. Hay gente que necesita academias porque le meten disciplina. Otros pueden aprender por su cuenta. Pero ¿por qué no? Pero eso, si se hace por tutoriales, es baratísimo aprenderlo. Sí, no, claro, hoy en día con internet y todo. Sí. Pues cerramos esta pregunta, si le parece, profesor. Le voy a hacer otra pregunta que los últimos 2 años, más o menos, último año o 2 años, se la he hecho a varias personas, porque yo también estudio ciencia política, se lo he hecho a algunas profesoras que tengo y, bueno, a gente también que estudia lo mismo. Creo que no hay una respuesta clara porque tampoco podemos saber al 100% cómo sería, pero la pregunta es, en una anarquía, ¿vale? Da igual que sea comunista o anarcocapitalista, ¿habría política? Tendría Y de haberla, ¿qué función tendría la política? Porque me imagino que la función sería diferente a la estatal, que es la de ahora. depende de qué le llame política. Política puede ser que la haya, por ejemplo, como un grupo de amigos puede haber coaliciones. Por ejemplo, ahora usted se junta con sus colegas que estaban antes detrás y dice, vamos de vacaciones o vamos a esta noche a salir. A lo mejor entre ellos pactaron ir a un sitio y si se somete a mayoría, usted acata la mayoría. No se puede excluir. Lo que se trata es cuando hablo de política, la política en sí no tiene por qué ser mala. Cuando me refiero a la política estatal, en el sentido de que hay un monopolio de la violencia detrás. Es decir, no es que Claro. sus amigos voten y usted acate, que lo obligan a ir, que es muy Pero distinto. ya no en un grupo de amigos, sino, por ejemplo, en una sociedad más grande de 100.000 habitantes o de 1 millón de habitantes en el que no hay Estado, o sea, en el que cada individuo. Usted piense que ya parte de una definición previa, es decir, parte de una sociedad y una sociedad. Normalmente las sociedades no son de 1 millón de habitantes. Bueno, de 100.000 o de 50.000, lo que sea. No, sociedades normalmente son las personas que lo rodean a usted, con las que trata usted, ¿no? Y eso lo llama después sociedad. Y normalmente lo que llamamos sociedad coincide normalmente con el espacio territorial de un Estado. Sí, la cultura, los valores, Pero la si se lengua. fija, dentro de un Estado normal, como España, hay muchas sociedades. En el sentido de que hay gente con la que usted no se relaciona ni se va a relacionar. Con muchos factores, ¿no? Geográficos, hay zonas de España que no, seguramente nunca pisó, zonas de. Usted está en Madrid, me parece, ¿no? O No, Valencia, Valencia. en Valencia. Pues hay zonas de Valencia que no, seguramente usted nunca pisó. Ya. Ni va a pisar. Pero entonces, cualquier forma de organización, creo que es ¿Sí? lo que prescribe usted, ya habría política. O sea, cualquier forma de resolver conflictos, aunque no hubiera A estado, ya ver, habría política. es que normalmente lo que se trataría es que hubiera. A ver. Habría varias sociedades en paralelo. Usted en muchas sociedades, pues, por ejemplo, usted en un club de fútbol obedecería al árbitro, Sí, ¿no? pero eso es autoridad, claro. O sea, quiero decir, eso Claro, es es una política una de culpa. Pero podría haber política ahí, pero si le llama política a eso. Pero yo, cuando hablo de política, me refiero a la política estatal, la sí, al política que poder usa, coactivo. digamos, medios coercitivos. Pero en un club de fútbol, en una iglesia, si va a ella, pues hay un sacerdote que lo ordena, si va a una clase de algo, el profesor más o menos dirige el curso. Y en otros sitios, a lo mejor dirige usted. Que si hay un accidente, usted sabe menos auxilios, dirige usted. En ese momento. ¿No? ¿Qué? Es un ejemplo. Es decir, o en un supermercado, acepta las reglas del supermercado, de entrada, pues no le dejan entrar bolsas, pues no le dejan entrar bolsas, es decir, acepta unas normas antes de entrar en el sitio, o luego tiene que salir antes de las 9, pues es una norma que pone el local, es decir, son cosas, en una discoteca, pues allí, a lo mejor tiene un código de vestimenta, tiene que aceptarlo, etcétera, pero eso no quiere decir que haya poder, simplemente usted se relaciona en muchos sitios de este estilo, ¿no? Yo lo digo La porque hay sociedad, gente que. es que la sociedad es un concepto también muy lábil, en el sentido de que no es fácil de definir. Definirlo ya. Es muy De hecho, abstracto. algunos autores, estuve leyendo recientemente de esto, bueno, pues creo que fue Carlos Peña un trabajo sobre esto. Es decir, la sociedad también, muchas veces entendemos lo que nos relacionamos a través del mercado. A través del mercado nos relacionamos con muchas personas, pero personas en todo el mundo. Sí, que ni conocemos, claro. Pero son lazos. Sigue habiendo un lazo, sigue habiendo una coordinación, pero es una coordinación muy débil, si quiere llamarla así, pero es una coordinación. Usted tiene un bolígrafo en la mano, hecho de miles de factores, ¿no? Es decir, Sí. ¿no? El típico ejemplo del lápiz, ¿no?
El lápiz, sí, señor, el famoso lápiz. Pues ya un bolígrafo más complicado, pero al final esas personas se coordinan y usted tiene el lápiz, le llega hasta su casa el lápiz, ¿no? Esa es la idea, pero es una coordinación muy débil. Estamos acostumbrados a una coordinación, digamos, con un grupo de personas, establecen, pues a través de medios democráticos, lo que sea, pero a través de un tipo de medio coercitivo, que usted tiene que hacer esto y lo otro, ¿no? Eso es lo que es política. Pero política hay en muchos. Hay un libro muy bueno, es el de Wahl, se llama La política de los chimpancés, ¿no? Que explica cómo los chimpancés se organizan y así entre ellos. No tienen estado, pero se organizan. Y las Y abejas también. claro, no quiere decir que no haya autoridad. Claro, sí, Si correcto. es que se puede aplicar ese concepto ahí, ¿no? Autoridad a un grupo y que no haya asimetrías entre ellos. Es decir, pues simplemente, y hay coaliciones, se juntan cuando, por ejemplo, estoy hablando de memoria, no en mucho caso, porque cuando un chimpancé se vuelve muy violento, pues se juntan los demás y acaban con él o lo echan fuera. Es decir, es que son capaces de coordinarse si alguno abusa. Sí. Y eso es una política en el sentido que es una coalición, que es que hay una acción coordinada. Pero ahora lo que no tienen es un Estado. Claro, yo se lo decía porque hay gente que dice que en el momento no hay derecho público o no hay poder coactivo estatal, no hay política. Simplemente habría, o sea, lo que regiría las relaciones sociales sería el derecho. O sea, habría derecho, pero no habría política. Yo Es sí que que puede pienso más o haber. menos como usted de que aunque no haya Estado, sí que va a haber política igualmente. No, iba a haber derecho, ¿cómo no va a haber derecho? No, no, que No, solo no. habría derecho, o sea, que no habría política, pero que solo regiría la sociedad, las relaciones sociales, el derecho, El no la derecho, política. claro, pero que el derecho lo estamos escribiendo en cada momento. Usted, si tiene una pareja, establece normas. A lo mejor no las escribe un documento, Sí, pero verbales, claro, sí. pero establece normas. Cada pareja escribe las suyas. Pero ustedes tienen unas normas, pues. Quiere decir, por ejemplo, si le veo llegar borracho, lo dejo. Eso es una norma, ¿no? Es un ejemplo. Es una norma que ustedes tácitamente aceptan, ¿no? Y muchas otras de ese estilo, ¿no? A eso me refiero, que escribe normas dentro de su casa, hay normas, y dentro de sus amigos hay normas. Sí, pero no es de obligado, o sea, no es de obligado cumplimiento. No, pero las hay derecho, hay como unas reglas. Sí, bueno, No están, no están escritas, no están formalizadas en documentos. consuetudinario, ¿no? ¿Qué? Sí, Derecho consuetudinario. es constitucional. Lo que pasa es que si no le gusta, se va. Pero derecho hay. Claro. Vale. O reglas, Sí, sí, si sí. quiere llamarla así. A lo mejor no soy jurista, ¿eh? Por tanto, igual estoy usando el concepto incorrectamente. Pero yo entiendo que sí que se puede establecer reglas, normas, pactos o contratos entre personas sin tener que explicitarlos. Y después los puede explicitar: un contrato mercantil de alquiler, un contrato de compra y venta, lo que sea, cualquier cosa, puede escribirlo, no pasa nada. Pero eso se puede establecer, incluso estableciendo cuáles son las consecuencias de incumplir el trato. Yo le hice una entrevista hace un año al profesor Rayo, que también estuvimos hablando, y más o menos estuvimos hablando de esta cuestión, no era exactamente la misma, pero sí creo recordar que él me dijo que todo lo que no fuera en el ámbito público, en el ámbito de la política, ya es social o económico, pero no es político. Por ejemplo, una Bueno, relación mercantil que usted decía antes, eso ya no sería político, sería no es un social o problema. socioeconómico. El problema es de definición del concepto. Vale. No es que no estemos de acuerdo. Porque yo entiendo que puede haber reglas políticas en ausencia de Estado. Entonces puede haber políticas sin Estado. Pero política en el sentido que estamos diciendo, que Y de podemos hacer organización y todo. coaliciones, grupos o negociaciones entre nosotros para hacer cosas y cosas por el estilo. Incluso con ciertas relaciones de una comunidad de vecinos. Sí, Pero correcto. pueden venir con estrategias previas de casa. O sea, que puede venir tres o cuatro vecinos concertados, o que vamos a hacer un ascensor, o vamos a hacer una cosa, e intentan juntar mayorías. Puede haber estrategias en clubs, comités, hasta en clubs de fútbol. Puede haber estrategias entre la dirección, ¿no? O dentro, por ejemplo, dentro de las empresas. Hay pactos y cosas por el estilo entre grupos para intentar juntar mayorías, incluso puede haber traiciones y cosas por el estilo. Pero no, es política, pero no va acompañada del Estado. Pero cuidado. No es que el profesor Rayo esté equivocado, es un concepto de definición. Vale. Vale, a ver, la siguiente pregunta es sociedades ANCAPs, ¿vale? Que en la actualidad, bueno, en las del pasado tengo apuntado, por ejemplo, Irlanda medieval y el salvaje oeste, ¿no? No, Como. hubo muchas más. Si usted Sí. lee a James Scott, por ejemplo. No, se ha apuntado dos por apuntar. Y en la actualidad he puesto, pues, tribus comanches y mapuches, porque, por ejemplo, el No, no, vamos a Liechtenstein ver. Va, sigue teniendo estado. vamos a ver. Desarrólleme la cuestión, profesor. Yo digo que, por ejemplo, James, bueno, a mí me gusta, repito que me gusta mucho la antropología. La antropología es una disciplina bastante anarquista en el sentido de que son gente familiarizada a estudiar pueblos, pues, o muchos de ellos sin contactar, o pueblos
ya porque se mantenían como antes, ¿no? La perdone que le interrumpa, ¿la sociología no le gusta tanto o también...? Sociología sí que me gusta, pero es decir, me gusta también la antropología. La sociología ya parte de, de un hecho que es una sociedad ya más o menos constituida. El antropólogo está acostumbrado a estudiar pueblos, aunque son Sí, son disciplinas emparentadas, ¿sabes? conectadas. Y complementarias, no se excluyen. Pero digo que los antropólogos están acostumbrados a tratar con pueblos que no tuvieron estado nunca. Entonces explican, ¿no?, cómo se organizaban ellos. Y por eso son bastante frecuentes, es una disciplina en la que es bastante frecuente el anarquismo. Normalmente son anarquistas de izquierda, pero es bastante frecuente el anarquismo. El recientemente difunto Graeber, por ejemplo, es uno de ellos. Por ejemplo, James Scott, que también es un tipo muy interesante, esto, Pierre Clastres, ¿no? Tienen Graeber un libro que se llama Fragmentos de Antropología Anarquista. Explica un poco de la historia de las ideas del anarquismo en relación a este tema. Y explica cómo ellos están acostumbrados a ver pueblos sin estado y cómo se organizaban. Y de hecho, Scott hizo unos trabajos fantásticos, por ejemplo, sobre la zona que le llama el de Zomia, o sea, todas las zonas de la Tierra que estuvieron carentes de estatalidad. Y descubre que el Estado es un invento relativamente reciente. La gente piensa que el Estado es como ahora, que siempre hubo Estados en todas partes. No, los No. Estados son sitios que aparecieron en algunos sitios, en muchos sitios desaparecieron. Y después, con el tiempo, sobre todo en el siglo XIX, obviamente se extendió a toda la Tierra. Pero antes había muchas zonas simplemente que vivían sin él. Hoy en día nos llama la atención, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pigmeos, es un pueblo sin Estado, ¿cómo se llama? Los Sikung, ¿no? Son pueblos sin Estado. Algunos pueblos de Latinoamérica que están sin contratar tampoco tienen ni Estado ni figura de autoridad. Pero que los pigmeos no tienen esa figura, por lo menos no la conoce. Lo que dice es Scott es que muchos de esos espacios son de gente que escapaba del Estado y que como veían el Estado que los oprimía, intentaban escapar y buscaban zonas, digamos, que estuvieran refugiadas. Ese tipo de elementos sociales de ese estilo, aparte de estas que acaba de citar usted, todos los piratas, el libro de Elysium, por ejemplo, el gato del sur. Lo que le quería decir es que yo me leí hace poco un libro, gracias a usted, de haberlo comentado en algunas entrevistas, de Oppenheimer, El Estado, que ahí te Sí. explica el desarrollo sociológico del Estado, su origen y su evolución, y te cuenta que los primeros que formaron los estados eran los pastores nómadas, que eran los más agresivos, por cierto. Sí. Luego Entre piratas ellos también, estaban mal. formaron un Estado. Ellos no es que formaron un Estado, es que ellos eran el Estado. Ellos Correcto. eran un grupo que conquistaba el resto y se autodenominaron, digamos, poder político, Podían forma, rey, extraer rentas faraón. a los demás que estaban allí. Sí. Después el concepto de Estado se usa técnicamente desde el Westfalia para hoy, ¿no? Como ese nombre, aunque se le atribuye a toda forma de dominación antigua. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de cualquier tribu antigua, pues hablan del Estado de allí, o de Roma, que tenía un Estado, ¿no? Y eso es, no, lo que era Roma no constituye un Estado al sentido actual. Eso lo defiende, lo explica muy bien Álvaro Dors en su ensayo sobre la no estatalidad de Roma, porque Roma no es un Estado, ¿no? Pero quiere decir que hubo muchos pueblos. ¿Qué pasa? Muchos de esos pueblos, pues, al carecer de Estado, pues carecen también de historiadores que los historien, no de registros históricos de cómo eran antes, por tanto, no conocemos muy bien cómo funcionaban. En cambio, nosotros conservamos mucha memoria de los estados, digamos, existentes, porque tenían, pues, escribas, tenían historiadores, tenían escultores, tenían artistas, que más o menos escribían jeroglíficos, o tenían que más o menos nos permiten rememorar un poco cómo decían ellos que era, que es muy distinto. También a sus intereses, claro. Claro, como decían ellos, pero bueno, pero tenemos registro, entonces sabemos de eso, de los otros pueblos no sabemos tanto. Por eso digo que los antropólogos son especialmente interesantes al respecto. Pero todo, porque nos explican qué soluciones daban en esos muchos problemas que tenemos hoy. Sin estado, claro. Pues el libro de Bruce Benson, La justicia sin Estado, que le gusta mucho también, hace mucho acopio de pueblos antiguos, ¿no? Explicando cómo la seguridad, cómo establecían ellos problemas, ¿no? Y en sitios que carecen de estatalidad. Todos los bandeirantes, ¿no? Todos los cosacos. Los cosacos en un momento son gente huida, ¿no? ¿Cómo montaban sociedades en su pasado y cómo solucionaban ellos? Entonces, ese aspecto es muy interesante y que es ahí donde, por ejemplo, donde habría que hacer arqueología. Pero mi idea es que la anarquía está muy presente. Cuando hablan del problema de la posibilidad de la anarquía, por ejemplo, no pensamos en el sistema internacional. El sistema internacional es anárquico. Sí, la clase política, el sistema internacional. Pero, o sea, me he visto muchas veces, por cierto, su debate con Rayo en la Universidad de Verano del Juan de Mariana, que habláis sobre, bueno, minarquismo versus anarcocapitalismo, que modera Martin Krauss hace Sí. años,
que Sí, dura exacto. dos o tres horas, que es buenísimo, por cierto. Pero a mí lo que me pasa es que escucho los argumentos del profesor Rayo y escucho los de usted y me parecen que los dos tienen razón. Sí que puede ser que a lo mejor en el tema de la seguridad y la defensa, sí que voy a reconocerle que igual me posiciono un poquito más con el profesor Rayo. Yo Porque el tema de recomiendo la seguridad... el libro de José Hernández Cabrera. El que me he leído, que por cierto he visto que el prólogo es suyo, es este, el de Molinari. Sí. La producción, que es, bueno, es un paper realmente, es un paper Es un paper antiguo y y del creo que 1850, por y ahí. Molinari lo que dice básicamente es que nosotros podemos escoger defensa. ¿Que por qué no podemos escoger defensa? Por ejemplo, yo puedo, en vez de que me defienda España, que me defienda Portugal o que me defienda Francia. Por ejemplo, si me conviene más, me hace mejor precio o mejor seguridad, ¿no? Que podamos, digamos, optar o entre estados o entre compañías. Esa es la idea de él, ¿no? Es una idea muy revolucionaria, pero muy extraña también en su tiempo, pero bueno, fue de los primeros en verla. Te digo que el profesor, el doctor Hernández Cabrera, es un tipo militar, escribió un libro sobre defensa y seguridad privada, y es un libro creo de los mejores que vi sobre el tema. Porque lo ¿Cómo se toca muy llama? bien ¿Cómo el se tema. llama? José Hernández Cabrera. No, pero el título. Seguridad y defensa, porque más así, privada o pública o privada, algo así se llama, algo así. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Está en un nuevo editorial, salió hace 2 o 3 años. Digo que es muy interesante porque aborda el tema con mucho detenimiento. No habla por encima, estudia como qué forma de seguridad y cómo podría hacerse hacer. Aparte, discute el propio concepto de seguridad y el concepto de defensa. Porque seguridad, es un concepto subjetivo. Sí, es bueno, más que a ver, más que subjetivo, es muy, muy amplio y muy abstracto, me No, en parece. el sentido de que es algo que la gente percibe. Y a lo mejor, por ejemplo, en una ciudad, yo veo gente mayor que en una ciudad súper segura, pues a lo mejor tiene miedo salir a la calle. Pero veo jóvenes que se van voluntarios a la guerra de la guerra de Ucrania, ¿no? Y que hay gente que como que no tiene miedo o le gusta meterse en medio de esas cosas y va voluntaria, cosas de ese estilo. Y otra, en cambio, viviendo en un sitio, según los indicadores, muy seguro, pues a lo mejor se siente con miedo o se siente asustada. Pero es que también, yo Yo creo que digo que el... es una cosa, cada una de esas personas demandará cosas distintas. Claro, pero El también... problema es cómo agregarlas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la de cantidad de defensa correcta? Y la defensa incluye, por ejemplo, invadir Irak, por ejemplo. O unos dirán que sí, otros que no, ¿no? Es decir, cuando hablamos de defensa, nos dirán una defensa plenamente pasiva. O defensa incluso, como pueden decir los pacifistas, de no armada, ¿vale? Como decía Gandhi. Otros dirán, no, no, tenemos que hacer guerras preventivas. Y porque si no, no me siento seguro, porque tengo tal, tal, tal vecino que me quiere atacar. Entonces yo preventivamente tengo derecho y además mi seguridad se ve amenazada en el Sahel, por ejemplo, o en otro sitio. Entonces hay que mandar tropas. ¿Vale? ¿Pero cuál es la definición correcta? ¿La del pacifista o la del halcón? ¿No? Ya, claro. Ambos demandan cosas distintas, pero el Estado o el gobierno tiene que producir una cantidad y una calidad determinada. Esa cantidad y calidad determinada es la correcta. No, no, Y eso está después, claro, pero eso como todo, puede ¿no? definir. Como todos los Claro, bienes, al fin y al cabo. todos los bienes públicos tienen ese problema, pero la defensa también. Entonces, y después, esa defensa, ahí está el debate, por ejemplo, que plantea Hernández Cabrera. Esa defensa podría, en seguridad, podría prestarse mejor de forma privada. Ya, ese sería el debate, ¿no? No, porque el debate, vamos a ver, buena parte de lo que entendemos por seguridad es pasivo. ¿En qué sentido? Seguridad es la puerta que tiene usted detrás, por ejemplo. Seguridad es una reja. Seguridad es un perro. Seguridad es una alarma. ¿Sí o no? Seguridad es vivir en determinado. Tus músculos, por Los ejemplo. músculos. Su velocidad. La velocidad también es la compra viviendo en un barrio determinado. Es decir, son bienes que se pueden adquirir en el mercado. Sí, Y no, claro. eso a lo mejor es el 80 al 90% de la seguridad. Lo que le quería decir antes es lo de los riesgos naturales, que también el que estés en un sitio que no hayan terremotos o tsunamis y todo eso, eso también lo hace más seguro. Que Y se descuenta. eso no depende de usted. Y seguramente se descuenta que el mercado también. Correcto. Sí. Y se lo hacen valer en el Yo precio. creo que Si no. la seguridad es ausencia de riesgo, pero riesgo cero no existe. O sea, No, no, siempre va a haber un mínimo. ni puede haber, ni, seguramente ni puede haberlo porque puede haber cosas que están fuera, desde un meteorito hipotético, una cosa Correcto. así, no puede, una inundación, un terremoto. Terremoto no hay zona libre de ellos. Ahora, aquí en España no se frecuenta, porque en el 18 el terremoto de Lisboa afectó a España.
muy gravemente. Es decir, hubo bastantes bajas, ¿no? En el famoso terremoto de Lisboa, que le gustaba tanto comentar a Voltaire a este respecto. Es decir, que buena parte de la seguridad son bienes que se compran en el mercado. Otros pueden requerir, por ejemplo, de personal especializado, que pueden ser desde autoconsumo, en el sentido de, por ejemplo, estilo somatén, los vecinos organizados en turnos para vigilar el barrio, ¿no? Turnos, era el sistema, creo que se llamaba somatén, entonces, si no, igual estoy equivocado porque tenía un nombre así. Hasta contratar guardas de seguridad, etcétera, etcétera. Se puede hacer muchas cosas, ¿no? Profesor, perdone que le interrumpe, que Porque hay me... una cosa que me gusta recalcar. El Estado tiene su función, pero el Estado lo que puede hacer es disuadir al criminal. En el momento del crimen, el Estado no está. No, no, eso está claro, eso está claro. Y la policía siempre llega tarde y demás. No, es que tiene que llegar tarde, sea pública o privada. Tiene que llegar tarde, porque normalmente el criminal aprovecha una ocasión, aprovecha una cosa por el estilo. Por digo que buena parte de la seguridad y la defensa la montamos nosotros mismos. Eso es la seguridad. La defensa hay que ver contra quién nos tenemos que defender y modular también el bien. Sí. Ahí vienen los debates, todo lo que tenemos en esta guerra. Tenemos que estar involucrados en esa guerra, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso Correcto. son debates. Hay gente en España que no quiere dar ayuda.